Amigos de Maxivisión, sean bienvenidos a este partido futbolístico donde vamos a disfrutar de un encuentro muy bueno entre Antigua KFC y los Toros del Malacateco que están de visita este día. Así que los invitamos a que disfruten de las mejores imágenes de este gran encuentro desde el coloso de la calle ancha del Estadio Municipal Pensativo. Con el regreso del goleador histórico de Antigua KFC y de Malacateco, Óscar Ovidio Izaula. Así que los invitamos a que se queden con nosotros y disfruten de las mejores imágenes solo en Maxivisión, lo que quieres ver. Triste, la verdad, una cosa increíble que siempre nos está pasando, ¿no? En los últimos minutos tenemos el partido controlado, por lo menos teníamos el empate ahí y siempre nos ha costado en los últimos minutos mantener el resultado y pues creo que eso nos está faltando y hoy pues volvimos a pecar. Se logra mantener el dominio en toda la primera parte y parte del segundo tiempo, pero como decís vos, se pierde a último momento. Sí, así es. Hicimos un muy buen primer tiempo. Yo creo que incluso nos mirábamos mejores que ellos. Logramos el gol que nos dio la ventaja. Segunda vez que vamos arriba ganando de visita y en el último minuto nos da vuelta al marcador y pues se nos complica, ¿no? Y hay que seguir trabajando en ese aspecto, en estar más concentrados a la hora de cerrar el partido. Gracias, Freddy. ¿Qué pasó? ¿Por qué saliste, Freddy? Bueno, ya se tenía estipulado que jugara 60 minutos
porque por la forma en la que vengo, ¿no? Desde la recuperación no puedo estar todavía para 90 minutos y es para evitar nada más que no haya ningún resentimiento y ni mucho menos ninguna recaída. A cuidarte para el martes, Frey. Sí, primero Dios, pueda llegar bien a ese partido. Y bueno, y con la motivación de haber ganado hoy mucho más, gracias a Dios se consiguió el triunfo. De una forma que quizás no queríamos, ¿no? Complicada y agónica, pero bueno, al final son 3 puntos. Gracias, Freddy. Suerte. Gracias a ustedes. Gracias, Mauro. Bienvenido a Maxivisión. En tras de cambio se te da la oportunidad de meter el gol y le das los 3 puntos antiguos. Sí, gracias a Dios se dio la oportunidad de anotar, pero lo importante era que el equipo sacara el triunfo, entonces gracias a Dios se logró. A luchar con todo para el martes en la Conca Champions. Sí, un partido lindo, un partido difícil, muy complicado para nosotros, pero vamos a hacer todo lo posible por sacar el triunfo allá también. Gracias, Mauro. Gracias a ustedes. Así que los invitamos a que se queden en sintonía de nosotros y disfruten de las mejores imágenes solo a través de Maxivisión, lo que quieres ver.